Saludos, gato, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Lo sé, pero es que estaba con Dante Luis y cuando me di cuenta ya eran las 12:45 y dije, no, 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 ya. Ya es tiempo de empezar. Que me perdone mi compadre, pero ya era hora de empezar. Ya me había pasado. ¿Cómo estás, gato? So. No, 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 no. Muy bien, gracias. Qué bueno. Igual Pacho anda aquí. ¡Ya llegué, perras! ¡Ah, hijo! ¡Qué manera de llegar! Saludos, Saludos, Pacho. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Yo a punto de darle ya a esta cosa. Ay, güey. Bien, bien. Bueno, pero yo creo que ya está. Está el título, está todo. Creo que ya no falta nada. A ver, acá si todo va bien. Sí, se me olvidaba eso. Bueno, ya veré cómo le hago. Aquí todo bien, sin problemas. Es hora de darle a esto. Vamos a... Vamos a empezar, ¿no? Ay, la parte que sigue ahorita. Ay, Dios mío. A ver qué le vamos a hacer, ¿no? Espero que todo esté bien, que se vea todo bien, sin problemas. Muy bien. Listos para darle con todo a esta madre. Ay, 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 ay.
Bueno, vamos a. Ay, oye, mi control. Oye, oye, no. Aquí está. Muy bien, empecemos, ¿no? Pulsa cualquier botón. Continuar. Los ataques furtivos no funcionan con algunos enemigos. Sí, ya, ya me di cuenta. Los gordos y los grandotes, esos no les haces ni cosquillas con los ataques furtivos. Ahora que me enfrente a los gordos, a los grandotes, a los que tienen una, están como crucificados. Oye, esto ya lo había hecho. Oye, no, usa la estúpida pistola. Okay, me voy por acá. Pégate porque te mueres. ¡Corre! ¡Corre, corre, muchacho, corre! Bueno, no me guardaron esto. ¡Qué mierda! Pero bueno, no se guardó. Sí, no, no se guardó. Lo bueno es que ya lo hice de nuevo. Bueno, ya ni modo, ¿no? Entonces tengo que agarrar esto de nuevo. Y creo que ya no hay nada más, ¿no? Aquí no hay estatuillas. No se guardó esa chingadera. Toma, pinche maniquí, cabrón. Ok. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Porque me han traído aquí. Vamos a ver. Yo no sé si por aquí haya cosas. Nunca me fijé. Vamos a ver, ¿no? Ah, mira, está todo. A ver, igual si me fijo a la distancia. Se ve algo por ahí que resalta. Parece ser que no, ¿verdad? Arriba. Nada. Allá nada. Parece ser que no, ¿eh? Muy bien. A ver, vamos a revisar nada más. Por aquello de las malditas dudas. Aquí no hay nada. Allá arriba no hay nada. Soy un obseso de buscar cosas. Arriba nada. Nada por aquí, nada por allá. Arriba de los árboles. Nada. Ok. Es que no me acuerdo yo de la partida que yo hice en PlayStation 3. No me acuerdo. Ah, mira. Muy bien. Escopeta. Voy a usar estas porque tengo un chingo y... Aquí no puedo madrear eso. Allá está el campo de girasoles. Acá hay balas, mira. Tres balitas. Si no mal recuerdo con esta cosa,
Es el fuego la que lo jode. Laura, se te ve la tanga. ¿Qué onda, Nati Luis? Perezoso, ¿qué onda? Sé que estás aquí. Bienvenidos, ¿eh? Te oigo respirar. Si quieren, si están jugando y quieren entrarle al Discord, díganme, ¿eh? Putos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Madres. Ese es el verdadero problema. Míralos. Envidiosos estos. Creo que allí hay niños. No he oído nada. Hijos de puta, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? ¡Socorro! ¡Abre la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! Por eso se quema el muchacho este. Ok. Hay que ir ahí, pero ya no me acuerdo cómo hacerle. ¿Por qué me caí? Ay, ¿ves que no hay balas? Ahora sí, ¿no? Pero dale, eso, dale mi negro, pero dale mi negro. Pero dale mi negro. Quiero ver si hay algo interesante por ahí antes de hacer el desmadre este. O okay, que tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Podré escapar sin necesidad de reventar cosas. I don't know. A ver, chinga su madre. ¿Quién dijo miedo? Ahorita los leo, ¿eh? ¿Cómo están todos? Everywhere. Recupérame esta, cabrón. Oye, no. ¡Oh no! Ahí viene el men de la sangre. Oh no, la regué.
Oh no, ahí está el men de la sangre. Oye, me quemo. Oye, el men de la sangre. Ahorita los leo, ¿eh? Ups, estoy de nuevo aquí. Puedo avanzar, pero no puedo voltear la cámara. Perfecto. Aprovecho para leerlos. A ver, Azuka. Ahí está Kato, Dante Luis. Ahorita joven, deja Seno. Ok, Dante Luis, tú me avisas. ¿Qué pedo? Ya llegó el code, papus. Ay, cabrón, qué forma de llegar. Saludos a todos. Gugaf, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, cabrón. Pregunta a Gugaf cómo estoy. ¿Todo bien? Oye, ¿estás repitiendo el juego? No, perezoso, es que no guardó la última vez. Esta es la señora que... ¿qué? Que le teme al fuego. No, 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 mira, lo que pasa es que no la maté. O sea, ¿tú qué dijiste? Este güey ya la mató. No, no la maté. No maté a la greñuda. No la maté. Ay, hijo de la madre. A ver, vamos a avanzar. Mis hijos. Quiero... Beatriz, ya hemos hablado de eso. A ver. Ok, esta es la misma habitación. Igual ya hay algo guardado aquí. Nada. Esto es para esconderme, no hay nada. Ok, aquí es para salvar. Cerrado. No es para salvar entonces. Me paso por aquí. Saludos entre... saluda entre bots, dice. Se saludan los bots. Ahí está, capítulo 9 completo. Mira, esto lo hubiera hecho ayer. Bueno, ni modo. Vamos a continuar, ¿no? Aunque sea un rato. Aunque sea un ratito. Saludos a todos los que estén ahí, ¿eh? Gracias por el host de hace rato. Perezoso, todos están ahí, se saludan, qué bueno. Ahorita creo que vamos a tener al compadre Dante Luis. Próximo capítulo, a ver, veamos qué pasa. Saludo entre bots. Ahí le saluda el bibote. Mira, el men de la, del martillo. Ese es un perro, ¿eh? Es un perro ese güey. Capítulo 10, creo que son 17 capítulos. Ok, acá no hay nada. Ah, ya me acordé de aquí. Ay, no mames. Bueno, por allá no puedo pasar. Fíjense, ¿eh? No, este capítulo es el más mierda de todos.
Dios mío. ¿Querían ver un capítulo mierda? Este. ¿Rubén? No querría decir Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Así es, Cato. Este es un capítulo que da dolor de huevos. Dice, ay, dantesco. Dice, me quedé dormido. Disculpa. No, pues que me pides disculpas a mí. Yo no tengo problema. Si se van a dormir o si hacen lo que hagan lo que quieran. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Cuál sería el problema que yo debería de tener? Nota del sótano de la mansión. Me han quitado a mis hijos. ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No. Mi niño perfecto no ha hecho nada. Ha sido el incendio. Lo ha arruinado todo. Se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos. Y Ernesto tampoco. Me dijo que los estaba cuidando, que estaban a salvo, y ahora dice que han muerto. ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así. Aún puedo oír la voz de mi niño, su risa. Viene del sótano. No puede ser. Una madre necesita a sus hijos. Una madre a la que le quitan los hijos es lo peor, ¿no? Bueno, aquí no parece que no hay nada. Aparte de lo que ya agarré. Así que me largo. Vamos a guardar. ¡Tomé! Tomé patada. Ahí está. Aquí no hay nada. Unas sierras. Lo de las sierras. Ay, Dios mío, este capítulo. Este capítulo va a ser doloroso, cabrón. Dice Code. Ay, Dantesco, me quedé dormido. No pasa nada. ¿Qué vale? De su chompinuez. A ver, vamos a abrir. ¿Tipo en esa puerta? ¿Cuál, la de enfrente? ¿O acá? Acá no parece haber nadie. ¿Acá? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¡Quiere salir! ¡Quiere su venganza! ¡Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado! En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? Ah, hijo. Ya oigo visiones. Ok. Pero es hora de salvar. No tengo llaves, no tengo nada. Hay pediórico. Pediórico con D. Sí, sí hay pediórico, mira. Dos fallecidos en un accidente. Rico propietario y esposa fallecen en accidente de tráfico. La familia vive una pesadilla. Los cuerpos corresponden a Ernesto y Beatriz Victoriano. Su hijo hereda la fortuna familiar. Es el Rubik. Rubén Victoriano, ¿no? Por alguna razón, el Shinji Mikami les puso nombres castellanos a los protagonistas del juego. Por alguna razón. Ahí está la familia, miren. La familia Victoriano. ¿La razón cuál? ¿Cuál es? Ni idea. ¡Ábreme esa madre! ¡Saca la rusa! Dice Dante Luis. No hay rusa aquí, cabrón. Yo quisiera mi rusa. Yo quisiera que mi rusa me hiciera una rusa, pero no se deja.
No se deja querer. Ok, físicos no puedo mejorar nada porque ya todo lo... Ah, no, sí, mira. Puedo meter más madrazo de Rocky. Pero las armas puedo mejorar. Multiplicador de daño ya no. Pues no tiene mucho caso. Si les puedo disparar en las piernas, los quemo y chingan a su madre todos. Precisión. Multiplicador de daño, mira. La escupeta. Yo tengo bien poquitas balas. El madrazo de Rocky me conviene, pero... No sé, igual el multiplicador de daño este está mejor. De la escopeta. O de este, no, mejor el rifle, sí, a huevo. Mejor el rifle, ¿no? Sí, porque creo que en este capítulo lo voy a usar. El pinche rifle. Ok, tengo una mierda de gel, así que me largo. Gel antibacterial. A ver, como no tengo llaves ni nada, voy a salvar. ¡Oye! Déjame salvar, enfermera. Ahí está. Uy, viene el capítulo que es más dolor de huevos. No se puede. Ok, nos vemos, enfermera, en un rato. Ahorita que me maten, regreso, ¿eh? Y vámonos. Ok, se viene el capítulo más cabrón. ¿No le puedo meter madrazo de Rocky a esta cosa? No, ¿verdad? Bueno, vámonos. A sufrir. ¡Quítese! Algo me dice que aquí voy a pinche sufrir. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ok, yo reviso todo, cabrón. Aquí el... Ahí no. Oye, no. Échate unas balas. Oye, baja, papá. Ahí hay unos alambres, ¿ya viste? Claro, el alambre. Sin que me dé el alambre porque me mato. Acá hay cosas, mira. ¿Qué vale? No, 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 no empiecen a no empiecen con chingaderas. No, 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 no. Dame gel. Dame gel. Dame gel. Apenas 1000 mugrosos de gel. A ver, este es grande, mira. Puta madres. Bueno, algo es algo, ¿no? Mejor que nada. A ver, me agacho porque me puedo morir, cabrón. Aquí me puedo pinches morir. No dan de... ¿Qué? No dan... De latigazos y siento que sufro menos, dice, que con este capítulo. Me dan de latigazos y siento que sufro menos. Sí, tienes razón. Gugav dice, está añadiendo los comandos. Gracias, Gugav. Gracias, Gugav. Gracias por todo lo que haces por el canal, ¿eh? En serio. Ah, los maniquís estos babosos. Ok, me paro. No hay trampa. Que las trampas igual joden. Pinches trampas. Una ratita. Ay, maté a la rata. No, no la quemo porque tengo que ahorrar mis cerillos. Hay ni cerillos. Cerrado esto. A la mano. Ahí no vamos. No, yo no quiero saber nada. Ay, no mames.
Mejor me llevo la pistola por si las moscas. Ok, vamos a ver. A ver cuántas pinches veces repito esto. A ver, vamos a ver cuántas pinches veces voy a tener que repetir esto. Donde que aquí por alguna razón estos güeyes te mueves y te ven. Tienen como un pinche sexto sentido. Oh, oh, no mames. Ya la cagué. Claro, la sierra esa, ¿no? Sí, eso sí me acuerdo, hijos de perra. Eso sí me acuerdo. Y que hay unos francotiradores, creo. También de eso me acuerdo. Me voy hacia abajo porque aquí hay francotiradores, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No lo veo, al men. Oye, no. Sí, pinche vieja, chinga tu madre. A mí no me haces barbacoa. Ay, güey. Ok, yo me voy pegadito. Y si hay más mens por acá, creo que por allá, ¿no? Ahí, cabrón, eso estuvo cerca. Creo que aquí hay una gorda. Primero me voy a chingar a la gorda que está acá. A ver si puedo. Sí, mira, ahí está la gorda. Oh, son dos pendejos. Ay, me carga la reata. El otro men ya se va. Es ahora o nunca. Ahora sí. Que venga ese men y me lo reviento ahorita. Con calma, my friend, con calma. Vamos, vamos, vete para allá. Ok, tengo que pasar de esta madre porque está la bomba esa. Batería portátil. Ahí está. Ay, ay. Ok, vamos a agarrar cosas. No tengo mucha vida, así que no me tengo que arriesgar. Me llevo la botella, por si las moscas. Soy un alcohólico. Soy un briago. No voy a desperdiciar mis cerillos. Ni voy a desperdiciar mis balas. Lo que sí voy a hacer
es desactivar esa madre para poder pasar por aquí sin problemas. Listo. Otra botellita, muy bien. Y es tu desmadre, claro. Agarra todo, yo agarro todo, cabrón. Ok, creo que tengo que ir hacia otro de los puntos. Ahora tengo que tener cuidado con el señor don francotirador. No, de hecho creo que lo tengo que matar, porque si no acá abajo me va a reventar, ahora que lo pienso. Sí. Puta madres. Vamos a ver. Ya te vi, men. Ay, no le di, me carga la riata, tengo que salir. No le doy, ¿qué pedo? Ay, no mames, estoy desperdiciando mis pinches balas a lo imbécil. A ver, vamos a salir aquí. A ver si no me pone una chinga. ¡Corre, imbécil! Vale, madre, ya la cagué. Me carga la chingada. Todo por no saber bien qué hacer. Se me no viene, ¿no? No, no viene, mira. Ok, no pasa nada. Mientras no se voltee. Perfecto, cabrón. Allí está. Hijo de puta. Ok, ahora el problema va a ser el pinche francotirador idiota. Pensaba que podía apagar las pinches luces, pero no puedo. No sé dónde está el imbécil del francotirador, así que me largo. No lo veo. Así que voy a avanzar. Yo pensé que podía apagar las luces, maldita sea. Gasté dos pinches balas a lo estúpido. No veo dónde está el idiota ese. A ver si me pongo aquí. No lo veo, al idiota. Ah, ya lo vi, al cabrón. Ay, güey. Ya, ya sé. Ok, me falta uno. ¿Dónde está el imbécil? Quítate porque no te madrea. Ya lo vi al perro.
Puta madre, estas cosas me estorban. Mejor me agacho. Igual y tengo mejor vista desde acá. A ver. Fallé. Muerto el hijo de perra. Hijo de puta. Me hizo gastar mis cosas este idiota. Bueno, ya no hay, ¿no? Ay, güey. Bueno. Si no mal recuerdo, aquí hay más imbéciles. Y si me matan, voy a tener que volver a hacer todo de nuevo. Así que hay que planear bien la estrategia. ¡Oh, no! ¡No mames! ¡Ay, hijos de su perra! ¡Oigan! Óyeme, no. Ah, ya me mató este güey. ¡Hijo de puta! ¿Qué onda, Johnny? ¿Cómo estás? ¡Ah, no, no estoy muerto! ¡Ah, puta madre! Todo por saludar a Johnny. ¡Vale, madre! Lo había hecho tan bien. ¡Hijo de su perra madre! Tengo que hacer todo eso otra vez. ¡Dios mío! ¡Pinche capítulo! ¿Qué onda, Johnny? ¿Cómo estás? Vale, madre, pensé que me había muerto. Ay, güey. Qué dolor de testículos este capítulo. Ok. Me llevo esta madre, me llevo aquello, me llevo el otro. Ok. Ok, ni molesto al güey, al men de allá afuera. Ya vi que puedo matar a estos güeyes. A los francotiradores desde acá. Ok. Me llevo la botella. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas noches. Balas y gel. Échame la culpa, dice Johnny. Ay, güey, pinche... Pinche capítulo. Es que este capítulo, Johnny, es el más jodido de todos, cabrón. Bueno, creo que no. Creo que hay capítulos más jodidos. Pero este es el primero que sí dices, hijo de puta.
Oh, ese men me va a matar. No, ¿sabes qué? Ve a matar a tu prima. ¿Qué me sé, hijo de su puta madre? No mames, cabrón. Ok. Ok, al men de acá lo puedo matar. A ver si puedo matar al wey, otro güey desde acá. Puta madres. A ese güey que está ahí arriba lo puedo matar desde aquí. Puta, no lo veo. Solo está el güey de acá. Así que voy a tener que chingarme al güey de acá. Ahora sí probé el nuevo Uncharted. Y sí, muy emocionante. O sea, está bien, está bueno, ¿no? Qué bueno, Johnny, qué bueno. Yo aquí teniendo que matar idiotas. No ves. Ay, vale madre. Muerto el men. Falta otro, ¿no? Mira, esta vez solo me salió uno. Ay, güey. Ahora sí probé el nuevo Uncharted, aunque estoy más sigilo que con Drake. Ah, sí, más sigilo. ¿Y eso por qué? Pero me divierte, dice, y me emociona hasta donde avancé al menos. Ah, muy bien, Johnny. Muy bien, Johnny, muy bien. Te felicito. Ok, voy a avanzar, chingue a su madre. Oye, quémalo. No, lo quemaste. No mames. Oye, no, men, oye. Chinga su madre, me gasto mis cerillos, pero vale madre. Sí, no, chinguen a su madre, todos ustedes juntos. ¡Oye, no! Ese güey se me avienta. ¡No mames! Ok, voy a tener que usar esta madre. Ay, güey, ahora sí te leo, Johnny. Ah, sí, del Uncharted, ¿no? Que está bueno. Qué bien, Johnny, qué bien que está bueno el Uncharted. Ok. Ok, ya se abrió esa madre, ya puedo pasar, ¿no? El problema es que haya mens por ahí. Yo creo que este capítulo me lo voy a echar en varias, porque está bien cabrón este capítulo, eh.
Ahorita por lo pronto quiero salir de esta zona y creo que ya, ahí le vamos a dejar. Porque pinche capítulo. Mira, justo lo que necesitaba. No, pendejo, estas. Por ahí no puedo pasar. Perezoso pone un perezoso. Ay, ¿qué onda, perezoso? Perdón que no hable ahorita tanto con ustedes, pero ya ven. Ya ven cómo está esta cosa. A ver, espero que no esté el otro men francotirador. Ay, no mames. No. ¡Ah! Hijo de su perra, madre. No mames. Oye, qué tramposos aquí. Hijos de su puta madre, qué tramposos. Ya iba yo bien chingón y me ponen una última pinche trampa. Cerrada esta mierda. ¿Y acá? Gelecito. Vénganos tu gel. Unas balitas y un mapa. Aceitar, ok. Unas balitas y un mapa. ¿Y acá? No hay nada, ¿verdad? Gugav dice, Dantesco, ¿quieres un corte de pelo nuevo? ¿Por qué? Ah, por la sierra esa. Si vieron que casi me revienta, ¿no? Estuve a punto de cagarla. Ya la había hecho todo bien y estuve a puntito de valer madre. Ahora sí ahí se viene lo bueno. A estos güeyes los dejo ahí, me vale madre. ¿Pero qué? No mames. ¿Ya vieron esa madre? Esto se va a poner feo, cabrón. Ay, güey. Me agacho porque soy miedoso, cobarde. Dice Code, dice, ya volví, perdón, se me cortó el internet, dice, de paso me acosté, qué huevón. Dice, perezoso, solo daba a entender que estoy aquí. Ah, bien, perezoso. ¿Por qué? Dice Dante Luis. ¿Quieren platicar? ¿Quieren echar Discord? Éntrenle. Vamos a echar una plática entre todos. Si Dante Luis está jugando el Overwatch y Code está haciendo un directo, pues vamos a hacer todos directo. ¿Por qué no? Y platicamos y me escuchan sufrir. Que ya casi acabo, ¿eh? Pero díganme si quieres. Code dice, perezoso duerme con ella, pero en mi imaginación. Ah, hijo. Esto se pondrá Jevisaurio. Así es, perezoso. Ay, pero qué puerco. Google, casi te hacen una raya al medio. Sí, cabrón, casi la riego. O sea, ya lo había hecho tan bien. Y que me mataran ahí, puta madres. Es que este juego es trampas. Ustedes, es lo que les decía yo. Ustedes dijeron, no, el Dark Souls es difícil. Mis huevos, esta madre es tramposa, cabrón. Che juego tramposo. ¿Vieron cómo ya iba todo bien? Y me pusieron ahí una pinche trampa al final. Como para decirme, estás jodido, cabrón. Hagas lo que hagas, estás jodido. Ok, recuerdo que aquí hay cosas. Balas y chingaderas. Aquí no hay nadie, creo. Ahí. Trampa mortal. Ay, muchachos, esto se va a poner más jevisaurio todavía. Ok, esas son balas de pistola. Eso. Ay, esto es lo que necesito, cabrón. No se puede. Kato dice, ahí sufrí como no te imaginas. Sí, Kato, sí, yo igual me acuerdo de esta mierda. No, este capítulo. Este capítulo es un punto y aparte. Recuerdo que aquí hay, creo que... Claro, mira. A ver si le puedo dar con la botellita. Si no, voy a tener que gastar una bala. Al fin que tengo un chingo.
A ver. A ver si le doy. Puta madres. Ok. Una bala no es nada. No me acuerdo aquí si hay que hacer algo. Espero que no me maten. A ver, chingue a su madre. Sí, claro, solo correr, ¿no? Como imbécil. Ay, güey, ay, güey. Se oye ruidito. Y yo que soy bien miedoso. ¿Qué dice Code? Dante Luis. Voy a soñar con la Tracer Hetero. Mi corazón, güey. Dice Dante Luis, dice Code. Hay sufrimiento, no te imaginas, dice. Ahí sufrí como no te imaginas, dice Kato. Claro. Perezoso dice, Gugaf, señor Gugaf, no es por molestar, pero ¿usted cree que es mejor comprar una PC armada o comprar partes por parte por parte? Pues es que depende de tu presupuesto. Bueno, le preguntas al sensei que él te conteste mejor. Code dice, perezoso, próximamente perezoso en Twitch. Ajijo, se va a armar el perezoso Twitch. Parte por parte, sin duda, dice Gugaf, claro. Sí, no es que comprar una PC gamer, luego te venden cosas que ni siquiera son los que tú esperas. Ok, tengo que hacer esto, cabrón. Sí o sí, porque me meten un madrazo y estoy muerto, y eso no puede ser. Ok, recuerden, muchachos, si quieren entrarle al Discord, díganme, yo con gusto. Agáchate, cabrón. Recuerdo que aquí hay cabrones everywhere, ¿eh? Yo me acuerdo que aquí lo que hacía era esto. Oye, men, aquí estoy. Acá estoy, men. Yo lo que hacía era esto. Recuerdo que esto no siempre se podía, porque a veces estos güeyes voltean los perros. Y... ¡a dormir! ¡Órale, güey! ¡Hijo de puta! Déjame llevo mi botella. Ok. Dice Code, perezoso Doom y... ya, ¡ay, cabrón! Dice, ¿qué dice perezoso? Se va a armar su GTA, dice. ¿Su jefa qué? Su jefa. Yo solo quiero jugar Minecraft. Ajijo. Muy bien, perezoso. Quiere Minecraft. Yo mañana o el viernes el Discord dantesco. Ok, perfecto, Code. No te preocupes. Le pones un i9 a 1080 ti para jugar este Minecraft. Sí, con el i9 quieres que este pobre se quede sin... Es estudiante, cabrón. Es estudiante. No seas cabrón, Cato. Como un i9. Un i9 para jugar Minecraft con pinches texturas realistas, ¿no? ¿Qué tenía esa imagen? ¿Te acuerdan que pusieron una imagen de Minecraft realista? Pacho dice, ponle mejor una GTX 1060 para que pongas todo en ultra, unos 1050. Te los pondría en medios. Te los pondrá en medios. Ay, y Pacho sabe, ¿eh? Pacho sabe de eso. Yo te diría, de hecho, perezoso, que si vas a armar una PC o algo así, le preguntes a Pacho, porque él sabe. Dante Luis dice, yo igual, con gusto, dice.
Perezoso, Pacho, es que me busco una PC económica, no una a tope. Sí, claro, este güey es estudiante. ¿De dónde va a sacar dinero para armarse una PC gamer? Perezoso, si compras una PC armada, te van a meter cosas de mala calidad. Exacto. Tú tienes que armar tu propia PC. Y si no sabes cómo hacerlo, busca tutoriales en pinche YouTube. Yo así le hice, cabrón. Es que es bien fácil. Uno piensa que es difícil, pero no, 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 es fácil. Solo es arriesgarse a hacerlo. Obviamente tienes que tener cuidado de hacerlo bien. Porque si la cagas en algo, si lo haces al ahí se va, ya valió madre. A ver, vamos a ver si me puedo reventar otro cabrón. Oye, men. Estoy acá, men. Acá estoy, men. No viene este men. Recuerdo que aquí hay güeyes tirados en el piso. Lo que voy a hacer es desactivar esa madre. Y correr como alma que lleva el diablo. Creo que no viene nadie, ¿no? A ver, yo me escondo por si las moscas. Sí, porque esa pinche bombita me estorba, cabrón. Perezoso dice, pero si la riego, se va mi dinero, el drenaje. O igual y busca a alguien, un especialista, alguien que conozcas que sepa de armar computadoras. Es más fácil eso que arriesgarte a que te venden, a que te vengan, a que te vendan una madre mal armada con componentes baratos. A mí una vez, ¿sabes qué me pasó? Yo hice eso. Pedí una PC para hace muchos años, que hace muchos años. No sabía yo nada, no sabía ni qué pedo, ¿no? Nada más me decían, mira, esta parte está bien, esto así. Me terminaron vendiendo, por ejemplo, un disco duro de que estaba de la chi hacía ruido el güey, bien escandaloso. El lector de DVD no funcionaba, no era compatible, no sé qué pedo. O sea, no hagas eso, cabrón. No compres una PC armada. Es lo peor que puedes hacer. Y más porque, más en México, que en México la gente se pasa de encajosa, cabrón. Aquí se pasan de idiotas. Acá estoy, men. Ese men no me ve. Ya me vio un men. Oye, déjame ver. Si algo recuerdo de esta parte es que no debo de gastar balas, porque lo peor se viene más adelante. O sea, esto es fácil. Lo peor se viene adelante. Ahí está, mira. Ven para acá. No, no te vayas a regresar, hijo de puta. Oh. Creo que me voy a arriesgar. Chingue a su madre. Ande, pendejos, lo logré. Ay, vale madre, ese güey no le alcanzó la pinche bala. No me digas que se va a parar de nuevo, ¿eh? Hijo de puta. Véngase. Véngase, pendejo. A ver, voy a ver si puedo aplicar mi táctica de me escondo y te desmadro con el cuchillo. Pero ¿vieron cómo me chingué ahí dos güeyes con un cerillito? Y hubieran sido tres, pero ese imbécil decidió caerse un poquito más hacia atrás. A dormir, pendejo. Hijo de puta. Dame gel, ¿no? Aunque sea. No me da ni madre. Chamarrado, idiota.
Me lo imagino, perezoso. ¿Qué dice perezoso? Cuente la historia. Code, cuenta la historia. Es que dice Code, perezoso, y jamás compré una PC en un centro comercial. Dice, hace años lo aprendí de la peor forma. ¿Por qué? A ver, cuente su historia y ahorita la leo. Dice Code, perezoso, compré mi primer XP en esa época y era una mierda. Dice, la compré en un centro comercial donde vendían celulares, aires acondicionados, etcétera. No es recomendado, jajaja, y gasté casi lo mismo para una PC moderadamente buena, pero en este caso no. Tiene razón, Code, a mí me pasaba igual lo mismo. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Quiero comprar una PC, ¿qué me recomiendas? Que la armes, cabrón. Es más fácil, yo creo, que pagarle a alguien que te la ensamble que es más fácil eso. ¡Ay, la gorda! Ande, gorda. No voy a venir un güey por atrás. Si no mal recuerdo, aquí hay trampas everywhere. Y men's everywhere. Chingar a su madre, pendejo. Creo que ya no oigo güeyes, ¿no? Creo que ya no los escucho. Pero lo que sí hay es bombas, así que voy a tener cuidado. No me voy a arriesgar para nada. Mira, claro, mira, 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 mira esto, cabrón. Oye. Claro. Ok. Aquí hay cosas, ¿no? Gelecito. No me paro porque hay pinches bombas, están por todos lados. Por eso se llamaba este capítulo las herramientas del artesano, ¿no? Porque pinches trampas everywhere. Mames. Y creo que se viene la peor parte, cabrón. Se viene lo peor. No sé si ya se guardó esta madre. Espero que sí. Yo voy a recoger todo. Chingue a su madre. Y ahorita los leo, ¿eh? Ahí hay unas cajitas. Vamos a aprovechar las cajitas. Gel, gel. Y ya. Porque creo que aparte en esta parte, no, en este capítulo, solamente puedes ir a salvar una vez. La anterior, ¿no? En la que ya salvé. Y ya. Párale de contar. No se salva más en este capítulo. Ahorita los leo, ¿eh? André, ¿qué onda? Alo, papus, y seco de Sensei, Guachín, Dantesco. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, André? ¿Cómo te va? Espero que todo bien, ¿eh? Ok. Lo malo es que no sé si no salvo. Voy a tener que hacer esto de nuevo, cabrón. Ok. Rojo significa peligro. Ok, acá hay unas cajas. Voy a aprovechar el silencio. Ustedes no deben de ver nada ahorita, cabrón. Si yo no veo nada, de seguro ustedes no ven absolutamente nada, cabrón. A ver, voy a prender la luz. Me voy a arriesgar. Y voy a usar, ¿sabes qué? Esta madre.
veo nada. A ver, me voy a quedar aquí agachadito para leerlos. ¿Cómo está André? Saludos a André que ya llegó. Obvio, es mejor por partes, dice, pero para juegos y cosas que requieren muchos requisitos. Si quieres una PC para la oficina o solo internet, ahí te compras hasta el bonero de Resident Evil 4. Ándale, sí, eso sí es cierto. Si solo quieres para ver videos en YouTube y ese pedo, pues en realidad no hace mucha diferencia. Code dice Google, así es, dice, ¿qué dice Google? Dice, la vida me enseñó que las computadoras se compran donde venden computadoras y no en la tienda de electrodomésticos, dice, porque te venden cualquier cosa y de mala calidad y a un precio excesivo, sensei. Y Code le da la razón. Todo bien, mis amigos. Qué bueno, André, qué bueno, bienvenido, ¿eh? Bienvenido, André. Gugaf, ahí está. Saludos, André. Scato. Se mira bien, sin la luz. Ok, está bien. Sí, el otro. Ayer fíjense que estaba yo viendo. Tenía yo miedo de que se pixeleara o algo así, pero estaba yo viendo el directo de ayer. Y sí, se ve bien, cabrón. Se ve bien. Casi, casi ustedes lo están viendo como yo lo veo. Casi, casi, cabrón. Un poquitito menos de calidad, pero casi lo están viendo como yo. Solo un poquito más oscuro es lo que noté. Un poquitín más oscuro. No mames. No mames. Ok, me arriesgo. Que no arriesga, no gana. ¿Qué pedo? No mames. No mames. Ay, no mames. Tengo miedo porque me acuerdo que aquí es lo peor, cabrón. Bueno, no lo peor. Aquí cuando uno cree que esto es lo peor, no, es porque no sabes qué sigue. Ay, güey. Oso perezoso. Che. Se mira bien, gracias Cato. La tienda tiene buenas reseñas, me lo recomendó un amigo. Compro los componentes de su computadora, por ahí es la mejor tienda, dice, del país en cuanto a precios y calidad. Y ya si me estafan será muy jodido. Espero que no, cabrón, pero mira, yo siempre. Fíjate más bien en el procesador, cabrón. Fíjate bien en el procesador. Eso es lo más importante. Porque la memoria RAM y eso tú le puedes meter más memoria RAM. Pero el procesador, si no lo eliges bien, desde ahí. Si lo que quieres es jugar, si no eliges bien el procesador, ya valió madre, ¿eh? Como quiera, la memoria RAM le puedes añadir memoria RAM. Es decir, te compras tan poquita memoria RAM. No. No tanta. Puta madre. Bueno, ni pedo. Me llevo la pistola y la cargo. Esa sí carga la cámara. Ay, no mames. Esto va a ser difícil como la chingada. Punto de control. Ok. Ahora vamos a ver si puedo reventar esa trampa. No, no puedo. Qué imbécil soy. Pues con una bala, chingue a su madre. Porque esa madre está por dentro, no por fuera. Hijo de puta. A ver, ¿no se podía por acá? Es que no me acuerdo, cabrón. A ver, me voy a acercar lo más que pueda, a ver si la puedo desactivar así. Ah, sí, mira, sí podía. Perfecto. Sí, porque si no hay muerte, cabrón. Muerte por pendejo. Ok, aquí se viene lo pinche feo, así que es la última vez que los leo en un rato, cabrón. Es la última vez que los leo en un rato.
Pero eso siempre se puede aprender también, dice. Claro, es que yo digo que es eso, que si te pones a revisar, no es tan difícil armar una PC. No es tan difícil, solo es cosa de arriesgarte, animarte a hacerlo. Es cosa de animarte. O como te digo, yo digo que es mejor pagarle a alguien que te la ensamble a ser huevón y decir, ya, que me compro lo que caiga, chingue su madre. Es mejor pagarle a alguien que te la ensamble. Y estar ahí presente cuando la esté ensamblando, ¿eh? Porque luego tú dices, a huevo, me compré un superprocesador chingón. Pero el hijo de puta al que le pagaste termina poniéndole uno más culero. Y te lo digo porque la gente busca de cualquier forma joder a los demás. Entonces, hay que ser listo, cabrón. Hay que ser listo. Hay que ser más listo que los que quieren pasar de listos. Ahí está. Por algo se llama perezoso. Claro. Es verdad, André. Suerte, Dante. Gracias, Cato. Por cierto, ¿ya hiciste el testamento? Ya sabes qué pedo, ¿verdad? Ya sabes qué sigue. Vamos, Dante, que se puede. Eso espero, cabrón. Esto es una mierda. Aquí no recuerdo si lo que hay que hacer es matar a estos pendejos. Voy a apagar mi luz. ¡Ay, tengo miedo! Dice Guga, ya estaba entre i5 GTX. Yo estaba entre i5 GTX 1060, 6 GB y 7. Y también una i7 GTX 1050. 4 GB. Y obvio, opté por un mejor procesador. Después, con el tiempo, le pones una 1080. Claro, tienes razón, Guga. Siempre le puedes cambiar la tarjeta de video y siempre le puedes cambiar a más RAM. Le puedes meter más RAM. Pero si el procesador no aguanta, ya te chingaste. No mames. ¡Ay, el gordo! ¡Métete ahí, pendejo! ¡Ah, no mames! Oye, no, no seas gordo, cabrón. ¡No! ¡Mira esa madre! ¡Ah! Yo solito me maté. ¡Qué imbécil soy! Bueno, pero ya me acordé. Ya me acordé. Creo que tengo que matar esa chingadera sí o sí. Para poder activar la palanquita esa. Que si no, no me dejan. Bueno, me voy a chingar a todos estos güeyes a la antigua. Hijo de su pinche madre. Así. Chingue su madre. Ok. Hay que activar esa madre, ni pedo. No te vayas a explotar, cabrón. Ok, perfecto. Aquí no hay más objetos. No hay nada. No me dan ni las gracias estos pendejos. Ok, deséenme suerte. Consejo o no consejo. No, Cato, porque no lo voy a leer y solo te vas a encabronar conmigo. Entonces no me des consejos. Y si lo leo, no lo voy a aplicar. Entonces mejor no hagas corajes y simplemente deséame suerte, cabrón. Ok, aquí viene un gordo, ¿no? Ah, viene un señor del hacha. Óyeme, esa pared está en el lugar incorrecto. Ah, sí, pendeja. Tome, pinche vieja pendeja. Llévate esa madre. Carga tus balitas. Aquí no hay pedo. Solo no, recuerda no correr. Ok.
sobrecarga. Y creo que al güey ese... Es que no quiero gastar mis balas, cabrón. Mis estas madres. Solo tengo una, mira. A ver, voy a ver si puedo crear más. Ah, mira, tengo 4 de estas chingaderas. Las voy a poner acá. Y voy a crear virotes explosivos. Ok. Puedo crear... De esta no, de esta no, de esta no, de esta no. Ya nada más tengo uno. Perfecto. Ok. ¡Oye, no! Esa no me la esperaba, men. Oye, está aquí el gordo. ¡Ay, qué pedo! ¿Cómo salió de ahí? No veo. ¡Ay, me hizo mierda! Hijo de su perra madre, me hizo mierda. Oye, no mames, ¿vieron cuánto le eché ese güey? No se moría. Algo me dice que igual y me puedo ahorrar mis balas. Si lo jalo hasta acá, regreso corriendo, abro la pinche puerta. A ver, vamos a intentarlo. A ver, vamos a intentarlo. Si no, bueno, no pasa nada, me dejan aquí. Ay, hijo de perra. Te quiero dar amor, le quiere dar amor al gordito. Me quiere dar amor el gordito, hijo de perra, ¿no? El gordo. Ok, igual y se queman esas chingaderas. No lo sé. ¡Óyeme, gordo! Oye, no. ¡Chinga tu madre, gordo! ¡Pendeja! Y no me da gel la pendeja esta. Ah, sí me da, mira. Puta madre, estas no las puedo desperdiciar porque ya sé que sigue. Imagínense tan solo. ¿Vieron cuánto le eché al pendejo gordo ese? Al crucificado. Ese que ustedes vieron ahorita representa eso que les decía. La represión religiosa que ejercía su papá de... ¡Ay, men! Oye, cállate, pendeja. Creo que no debo de... ¿Cuánto chicharrón? Dice. ¿Qué hijo? Dice perezoso. ¿Cuál dice? ¿En Devil Within sale este año? Sí.
Así es, creo que va a salir en Halloween. Ok, a ver, vamos a volver a hacer el desmadre. Vamos a crear más bombas. De estas, mira. Estas son las buenas. Lleno. Tengo que cargar. No. Ahora sí. Ah, ya no puedo, me carga la chingada. Ahí está, ahora sí puedo. Crear, ¿no? Es este. Y ya no puedo crear más. Esta madre, aquí no me sirve la chingadera esta. ¿Qué más, cabrón? ¿Qué más? La pistola aquí no me sirve. Mejor curarme, ¿no? La pistola no le hace nada a esas chingaderas. No sé si tengan un punto débil. En octubre, dice Gugaf, ¿ya ves? Bueno, señores, ya me voy a dormir. Mañana tengo clases. Gracias a todos por su asesoría, dice Perezoso. Órale, Perezoso, cuídese mucho. Que descanse, ¿eh? Ok. Ay, dolor de testículos esta parte. Oh, oh. Creo que la regué. Ay, me carga la... Voy a sembrar un caminito mejor. Creo que a mí no me hacen nada, ¿no? Esas madres. A ver, vamos a ver. No, mira, a mí no me hace nada, a huevo. Oye, ¿dónde está esa chingadera? Que ya me la chingué, ¿no? ¡Ay, qué aguas, pendejo! Te vas a automatar y ya valió madre. Ok. Activa esta chingadera. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Para qué sirvió eso? Ah, para que pueda yo pasar por aquí. ¡Ah, no! ¡Oye, qué pedo! ¡No mames! ¿Qué pedo con esa madre? Ya había subido, hijo de su puta madre. Oye, esa chingadera ya había subido. ¡No mames! Voy a tener que volver a hacer todo otra vez. ¡Ay, qué dolor de huevos esta parte! ¡Ay, no mames! ¿Sabes qué? Chinguen a su madre. No voy a gastar mis municiones. Voy a intentar hacer todo este desmadre sin gastar mis municiones, porque se pasan de madre. Pinche chingadera, no mames. A ver, voy a tratar de hacer esa mierda sin gastar mis municiones. Ok. Me voy corriendo, jalo al gordo. ¡Véngase, gordo! ¡Vénganse todos para acá conmigo! ¡Vénganse! Estoy jugándole al vergas, pero no le hace. ¡Oye, no! ¡Hija de puta!
¡Chingue a su madre! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, vale madre! ¡Vamos, quítate, chingadera! ¡Corre, cabrón! ¡Oye, no mames! ¡Ah, hijo de perra! ¡No mames! ¡Oye, no! ¡Oye, qué pedo! ¡No mames! Casi me rostizan, cabrón. ¿Esa madre ya se apagó? Yo no me quiero volver a morir, no mamen. A ver, vamos a intentar. Si no, ya vimos que podemos hacer eso. ¡Ay, qué dolor de huevos, Dios mío! Bien decía Kato, te deseo suerte, cabrón, porque esta parte es una mierda. A ver, creo que es acá. Ah, mira, sí, ahí están las putas escaleras. Ay, no mames. Creo que acá arriba todavía hay más raza. Así que yo me voy con cuidadito. Con cuidadito, Wachowski. A huevo, esas chingaderas se van a la mierda. Sí, sin gastar munición, cabrón. Soy un campeón. Morí como pinches 10 veces, pero vale madre. Lo logré. Ok, y doy giro de pinche alegría. ¡Rompe esas chingaderas! Agarra el gel. Y ya. Oye, qué amarrados. O sea, todo ese desmadre. Algo me dice que aquí tengo que tener cuidado, creo. El infierno, cabrón. Un fragmento del mapa. Y esta parte de aquí es súper jodida, cabrón. No mames. Ya me acordé de esta mierda. Aquí hay dos gordos, cabrón. Aquí hay dos gordos. Ah, déjenme descansar. Me pinches hombros, los tengo bien tensos. Dice Perezoso, bye. Cuídese, Perezoso. Ah, su madre, Guga. Dice, saludos, Perezoso. Mándale saludos a la Perezosa. Saludos a la Perezosa. Explota todo ese pinche juego, dice. Guga, saludos. Joel, ¿qué? Dice Joel. Ay, déjenme leer bien porque está tan lejos esto que no alcanzo a leer. Joel Spawns Killer. Mensaje eliminado. A lo mejor era un link. Perdón, pero fue gracioso, dice. Sí, no mames, me pusieron una chinga esas madres. Este dantesco. No mames, pollo rostizado, dice. ¿Qué Dark Souls ni qué mamadas? Dice, con The Evil Within, con este nivel y el gordo. Sí, que no. Y te digo, Code, que no sabes, cabrón, lo que sigue, cabrón. Ahorita van a ver. Voy a dejar que me maten para que vean. Para que vean lo que hay allá adelante, cabrón. Voy a dejar que me maten para que vean lo que hay aquí adelante, cabrón. Mira, para empezar, un cabrón, ¿no? Un güey normal. A este güey me lo puedo chingar normal. A dormir. El problema, no sé si vieron, es eso de allá. Y ese de ahí. Entonces, lo que hay que hacer es planear una estrategia mamalona para poder matar a ese güey, porque son dos, no es uno, son dos.
Ahora sí. Hijo de su puta madre, no mames. Ya se viene lo bueno, jóvenes. Dice, debería de agregar Sensei ese comando. Ya se viene lo bueno, jóvenes. Ay, dolor de testículos. Crear. Oye, pero carga esa madre. Ahí está. Ahora sí. Y crear otra. Y tengo la opción de crear alguna otra arma. No sé si con los de hielo las pueda hacer yo daño. Puta, no me alcanza. Solo me alcanza para esta madre. Pero voy a ahorrar por si acaso. Las voy a dejar ahí. ¿Cuántas de estas madres tengo? 3. Me voy a chingar una. Lo que viene, dice frase épica del fútbol de primera. Ahí está, todo consiste en estrategia. ¡Córrele, cabrón! Dice. Así es, cabrón, así es. Y ahorita van a ver el desmadre, ¿eh? Ok, vamos a sembrar esto con trampas. Con trampas de madres. Ok. Vamos a poner una ahí. Pero en el piso, porque si las pongo en la pared, no explotan. Otra. Aquí. Lo bueno que a mí no me explotan, mira. Entonces a mí no me explotan. Pero sí me explota la chingadera esa de allá. Entonces, una última. Acá. Por si las moscas. Ok. No viene ese men. Tengo que activar esa palanquita de ahí. No sé si lo puedo hacer en... Ah, ya sé por qué no puedo. No puedo porque ahí hay una bomba. Y aparte hay un cabrón. Y está mi compadre, el gordo, que está aquí, míralo. Entonces me voy a chingar primero. ¡Ey, gordo! ¡Ey! ¡Estoy aquí, men! ¡Estoy aquí, men! A ver. Madres, ahí está una. Me preparo con esta madre por si llega hasta acá. Oye, ¿qué pedo? ¿Y mis bombas? Ahí está. ¡No murió! Ahí está. ¡Oye, no! ¡Ahí viene otro men! Me largo a la mierda el gel. ¡Vámonos, vámonos, vámonos a la mierda! ¡Vamos a la mierda, vamos 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 a la mierda! ¡Vamos, cabrón! ¡No mames, güey! Oye, ¿cuántas vueltas le das a esa madre? Solo gira, que nunca jugaste a Dark Souls. Te dije, cabrón. Te dije. Oye, ¿qué pedo? Ay, no mames, qué dolor de huevos esta mierda. Corre. No, ni madres, no se puede. Yo me acuerdo que sí lo intenté. Y no se puede. Ok. Como los machos. Oh, este güey me va a chingar.
Puta, desperdicié una, qué imbécil soy. Desperdicié una, ni modo. Ok. Ay, güey. Dolor de huevos esta parte. Ok, agarra esa madre. Métele madrazo aquí. Uy, mira, me regalan una. Perfecto, cabrón. Agarro esta chingadera. 13.000 de gel, que a estas alturas no es nada. Para la última mejora de vida me piden... Ok, vamos allá porque allí hay una bomba. Voy a ir despacito. No sé si los hubiese podido quemar estos güeyes, pero... Chingue su madre, ya no puedo cargar más balas, ok. No, las pinches bombas yo las ignoro, cabrón. Acá hay algo, mira. Claro, sabía que eran dos. Desperdicié una bomba, pero no importa. Pasé esta madre. No, mira, no iba a poder. No iba a poder ni loco. Ni loco iba a poder, ¿eh? Ok. ¿Sigue más mierda? Gel. Una trampa. Yo creo que me llevo esta madre, ¿no? Por si acaso. Ok, ahí me puedo morir. Estoy seguro que ahí me puedo morir. A ver, ¿qué pedo ahí? No, mejor me espero, ¿no? Porque esa madre baja y me chinga. A ver si no me muero. No mueras, no mueras, no mueras. Ah, regresé aquí, claro. Ay, dolor de huevos. Ahorita los leo, ¿eh? No mames, ¿qué es eso? No mames. ¿Y ya vieron cómo no se puede salvar? Miren, ya vieron, ahí va. Ahí va la araña. Ay, no mames, ahí va esa vieja. ¿Sí vieron cómo pasó por aquí? Espero que la hayan visto, porque si no, yo no me quiero asustar solo, cabrón. Laura, se te ve la tanga. ¿Se imaginan la tanga roja de esa señorita? No mames, no mames. Ah, ok, Gugaf, gracias. Gracias, Gugaf. Ok, a ver, déjame hacer justicia divina. Si es que Google no lo hizo antes.
Ay, güey. Qué desmadre, ¿no? Ay, güey. A ver, ¿dónde está el cabrón? ¿Dónde está? Ay, güey, ¿dónde está? Aquí está. A ver. Puta, y aparte ni siquiera en español. A dormir. A dormir. O sea, aparte ni en español. Muy bien. Perfecto. Gracias, Gugaf. Gracias. Ok. Laura. A huevo, Laura. A ver, lo leo ahora sí. Otra vez gracias, Gugaf. Otra vez gracias. Pero fue gracioso. Ay, hijos de la madre, ¿se divierten? Dice, ¿qué pedo? Este juego está lleno de botellas. ¿El diseñador le gustaba el chupe o qué pedo? No, el personaje este, Sebastián Castellanos, es alcohólico. Es alcohólico, Codo. Dice Code, Gugaf, así es, puros borrachines. Me pone nervioso este nivel, dice. Y imagínate yo que estoy jugando, cabrón. Ese bicho me asusté, dice. No te preocupes, el susto durará un rato, dice. Pero revisa debajo. Ah, bien, Cato. A ver, ahorita lo hago. Gracias, Cato. Gracias. Gracias. Ese men. Ok, ¿cómo le hago para hacer eso? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿O era antes? Uy, creo que ya me lo brinqué. Creo que ya me brinqué esa parte, ¿no, Cato? Creo que ya me brinqué esa parte. Bueno, ni modo, Cato. Ni modo. Si era algún coleccionable o eso, no importa. No estoy haciendo coleccionables ahorita. Eso no se abre. Y se viene lo bueno, jóvenes. Yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya nos pasamos, ¿no? Solo voy a mejorar, a ver si puedo mejorar. ¡Ábrase, hija de su madre! ¿Ahí? Ese Cato que debajo de la cama, pero la única que veo es esta. Y las de atrás, pero en las de atrás no podía yo ni mirar ni nada. Oh, mira, vamos a saber más de Sebastián Castellanos. Esto es importante porque esto del 2 parece ser que se va a centrar en este personaje. Diario de Sebastián Castellanos, 27 de febrero de 2012. He visto morir a amigos y compañeros. Forma parte de mi trabajo, pero nunca es fácil. Sin embargo, no hay nada que pueda compararse con perder a tu propia hija. Ojalá pudiera morir un millón de veces para evitar su muerte, pero es imposible. Me sentí tan impotente cuando su pequeño ataúd empezó a descender. El dolor es insoportable. Sé que no debería hacerlo, pero beber es lo único que me ayuda a dormir durante las últimas semanas. Estoy preocupado por Mayra. Todo esto es muy duro para ella y no lo lleva nada bien. Quiere estar sola y pasa la noche entera levantada. Dice que trabaja para mantener la mente apartada de la tragedia, pero parece estar cerrándose al mundo. Sé que les suele pasar a las parejas que pierden un hijo, y espero que seamos lo bastante fuertes para evitarlo. Ahí está. Y de eso se va a tratar el 2, de la pérdida de su hija. Igual y tal vez sea una precuela o algo así, no estoy seguro, pero vamos a ver, ¿no? ¡Vámonos! Laura, se te ve la tanga, claro. Y sigue Laura, ¿eh? Que es lo peor de todo, cabrón. Sigue Laura. Ay, pinche Laura. Me va a hacer ver mi suerte. ¿Ahora la enfermera? ¿Se le ha olvidado algo? No aparezca así de la nada, que me espanta. Es como la planchada, esta mujer. Si ¿Sí saben quién es la planchada, ¿no? Los que no sean mexicanos, no creo que sepan, pero ahorita les explico.
Desaparecido, Patrick Higgins, abogado de la familia Victoriano, visto por última vez con un supuesto cliente. Madres. Madre del cielo. Creo que tengo una llave, ¿no? Vamos a abrir la llave, mejoramos y guardamos y nos vamos a... ¿Quieren historia de terror? Antes de terminar, ¿quieren historia de terror? ¿Qué dicen? ¿Cómo va ese mapa? Ahí va, mira, pinche mapita. Me faltan un buen, pero... ¿qué importa? A ver, agarra esa madre. Mira, aquí siempre tengo munición. Bueno, debo de gastar esas madres para que no haya problema. A ver, ¿aquí qué me dan? Denme gel, denme gel, denme gel. Ah, huevo, me dieron gel. 21,000, mira. Vamos a mejorar a este baboso. Vamos a mejorar a este muchacho. Ábranse las puertas. Vamos por esa historia de terror, dice Kato y Code también. Perfecto, historia de terror, pues vamos a terminar nada más mejorando a este señor para mañana empezar con todo. Tómala, son las 2:37 de la mañana. No sé si vaya a ser, si Johnny está despierto todavía y está aquí viendo el directo, me aviento al Dead Space. Si no, pues ya me voy a descansar, porque si no, no vamos a... Mañana le seguimos al Dead Space. Ahora sí voy a empezar temprano. Lo que pasa es que estaba con Dante Luis y ya cuando me di cuenta ya era bien tarde, cabrón. Mañana llueva, truene, relampagué, empiezo a las 11. Ok, me faltan... puta madre, me faltan 4,000 para la mejora de vida. ¿Puedo hacer que dure más el sprint? No. Las jeringuillas, no. Doce esta madre. Impacto crítico, 9,000. Igual y me convendría esta madre. 8,000. Impacto crítico. Reserva, mira. 2,500. Yo creo que voy a gastar algunas en esta. En vez de tener 15, poder llevar 20 balas. Yo creo que sí, cabrón. Porque las balas igual me ayudan. Las balas y los cerillos. A ver los cerillos. 5,000, mira, para poder llevar 30. Ajijo. ¿Qué fue eso? A ver, déjenme ver. Porque algo me abusó Windows. Espero que no sea nada malo. Johnny está en modo ninja. Sí, es que Johnny está en modo ninja. A ver, déjenme ver. No, todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Ya me había yo asustado, cabrón. Johnny está en modo ninja. Ok. Bueno, ya puedo llevar 30 cerillos. Aunque no me dan ni madres de cerillos, pero... cerillos y balas. Eso es lo que yo digo que es vital, cabrón. Cerillos y balas. Así que me voy a gastar otros 2,000 en esto. Estos no, porque ya estoy a todo lo que da. Puedo mejorar el virote explosivo para que reviente madres. Vamos por esa historia de terror. Ok, nada más déjenme mejorar esto. Igual si me quieren aconsejar, aquí sí, ¿eh? Cuando se trate de mejorar o de subir nivel y eso, ahí sí me pueden aconsejar. Ahí sí los escucho. Aquí, en el juego directo no. Aquí sí. Ok, puedo meter madrazo de Rocky, pero yo estoy seguro que madrazo de Rocky nunca ayuda, ¿eh? Esto creo que no. Igual impacto crítico, mira, para que los reviente de un balazo. Reservas ya, eso ya.
Voy a multiplicador de daño. Voy a hacer que haga más daño la escopeta. Sí, chingue a su madre, que haga más daño la escopeta. Y capacidad del cargador para poder llevar más balas. Mira, de 5 a 6, una mierda, pero... Sí, porque son las dos armas que más uso. La pistola y esta madre. Yo nunca subí daño cuerpo a cuerpo. Sí, es que no, no ayuda. No ayuda el cuerpo a cuerpo. Es como que un distractor, ¿no? Porque uno piensa que ayuda, pero en realidad no haces nada con el daño cuerpo a cuerpo. Y mira, yo lo llevé hasta nivel 3. Pero sí, no, no hace daño, no, no ayuda para nada. Solo para... Si te ves muy atorado, le sueltas madrazo y corres. Pero si son enemigos pesados, no les haces nada. Muy bien, vamos a salvar historia de terror. Vamos a salvar. Vamos a salvar... Algo que está perro, que toda la gente baila de emoción. Ahí está. Salve, por favor, señor. Oye, ahí está. Aunque si quieres ir al Dead Space, no me enojo, dice. Aunque los dos, las dos opciones me encantan. Ok, vamos a contar entonces historia de terror. Hasta aquí ya se acabó esto, el juego. Podríamos seguir, pero no, ya es muy tarde y si voy a jugar el Dead Space. No. Ok. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Vamos, internet, no te jodas. Pórtate bien, internet. Bueno, esta es la historia de una pequeña niña. Esta pequeña niña se va con sus padres a vivir al campo, a una casa alejada de todo, del bullicio de la ciudad. Los padres lo hacen porque la pequeña niña sufre de una alteración de los nervios y necesita un lugar tranquilo donde vivir. Es por eso que van ahí, al campo. Todo es muy tranquilo, muy apacible. Y la pequeña niña poco a poco se va acostumbrando a esa nueva vida, ¿no? Eso sí, se siente sola porque... No tienen con quién convivir. El vecino más cercano, la casa más cercana, se encuentra a unos 15 minutos caminando. Y por las noches, esta pequeña niña tarda en acostumbrarse a dormir sola. La madre desesperada, poco a poco la obliga a quedarse en su cuarto. Primero dejándole una luz, una lámpara, para que pueda dormir. Al principio todo parecía ser que la niña no se acostumbraba al hecho de una casa como esas en un lugar tan solitario. Pero poco a poco se fue acostumbrando. Y empezó a dormir tranquilamente. Ella sola, eso sí, con su luz encendida toda la noche. A veces la madre, por la madrugada, entraba al cuarto de la pequeña niña solo a apagar la luz.
A todos cuando niños nos ocurre algo, nos ocurre ese día en específico en el que empezamos, aunque nos pasa por primera vez, que empezamos a dar vueltas en la cama y no podemos dormir de un lado a otro y no podemos dormir. A todos nos ha pasado y a esta pequeña niña le ocurrió. Aquella noche, su lámpara, una lámpara roja, rebotaba por todos lados del cuarto. Y en un momento dado, la pequeña niña escucha como si algo tocara su ventana. Ella no sabe qué es esa cosa que está sonando. Siendo pequeñita, se imagina lo peor. Un monstruo, un fantasma. E inmediatamente se cubre con las sábanas. No quiere saber qué es. No le interesa. Y durante toda la noche sigue escuchando. Al día siguiente la pobre está súper cansada, está súper triste, porque no sabe qué es lo que vio, no sabe qué es lo que escuchó. No le dice nada a su madre porque sabe que puede regañarla por no haber dormido, porque crea que está mintiendo, cualquier cosa. Entonces pasan los días, la niña vuelve a seguir durmiendo normal, se le olvida un poco. Hasta una tarde, una de esas tardes donde parece que los ruidos del exterior se apagan por completo. No se escucha nada, ni los pájaros, ni el viento, ni el sonido de los árboles, crujir, nada, no se escucha nada. Pareciera inclusive como si no hubiera nadie en casa. La pequeña niña en su cuarto está jugando. Y entre sus juegos, voltea hacia donde está su ventana. Y nota algo raro. Nota un arañazo. Se acerca un poco tímida. Y se da cuenta que el arañazo hacia su cristal está por fuera, no por dentro. Al mismo tiempo, su mirada se enfoca en una dirección. Allá a lo lejos, en el campo, cerca de los árboles, es la forma de una mujer, una anciana, jorobada. Le llama la atención porque la anciana no está caminando, tampoco parece que esté haciendo nada en específico. Le llama la atención porque está viendo directamente hacia ella, hacia su ventana. La puede ver como una anciana con un rebozo que le cubre la cabeza, un rebozo negro. A esa distancia no le puede ver la cara, pero se siente incómoda. Y se retira de la ventana. Sigue jugando, pero se queda inquieta. Minutos más tarde le gana la curiosidad. Y poco a poco va avanzando hacia la ventana. Quiere saber si la anciana sigue ahí. Se acerca a la ventana.
se asoma muy tímidamente. No ve a la anciana en el lugar en el que estaba. Pero ahora la ve en ese viejo columpio que está en la parte trasera de su casa. Está sentada ahí en el columpio. No se mueve, simplemente está sentada. Y es cuando voltea hacia la niña que por fin le puede ver el rostro. Es una anciana, llena de arrugas, pero lo que le da un terror tremendo es darse cuenta que no tiene los ojos en su lugar. Donde deberían de estar los ojos, están las cuencas vacías. La niña sale corriendo y va a buscar a su madre. Le dice todo, le explica lo de la anciana. La mujer sale asustada porque dice, tal vez alguien está asustando a mi hija, y pues no ve nada, no encuentra nada. Sabe que la niña sufre de esta enfermedad, entonces prefiere no regañarla. Simplemente le dice, trata de no ver hacia afuera de tu ventana. La madre, preocupada, inclusive le pone unas cortinas gruesas a esa ventana. Varias noches después, ocurre lo peor. La pequeña niña vuelve a tener insomnio, dando vueltas en su cama de un lado para otro. No puede dormir y se teme lo peor. Y lo peor ocurre. Entrada la madrugada, empieza a escuchar. Algo está rascando la ventana. Es esa cosa otra vez. La pequeña niña está temblando de miedo, pero por esa situación que todos tenemos, la curiosidad, se le ocurre voltear. La lámpara refleja un poco la luz, no llega a verse la ventana completamente. Eso sí, por muy gruesas que sean las cortinas que puso su madre, la luna esa noche es especialmente brillante y entra el reflejo. Es entonces que ve como una sombra, la sombra de aquella anciana que está rascando la ventana. Solamente ve la sombra. La niña se vuelve a cubrir completamente la cara. No quiere saber qué es lo que está ahí. Entonces empieza a llover. Una lluvia feroz. La niña sigue sin poder dormir. Ya han pasado varias horas. Y es entonces que el ruido de la lluvia la relaja. Se calma. Y cuando ella siente que ya se está durmiendo por fin, en medio del sonido de la lluvia, vuelve a escuchar ese ruido.
Ya por más curiosidad o por lo que quieras, la niña comete el error de voltear. Y justo cuando voltea, cae un rayo. Un rayo que ilumina todo. Y es entonces que la niña se da cuenta que la anciana está ahí rascando su ventana, pero no por fuera, lo está haciendo por dentro. Y ahí está esa cosa, con las cuencas de los ojos vacías, rascando su ventana. La niña se desmaya de la impresión. Se levanta al día siguiente y con lágrimas en sus ojos le cuenta todo a su madre. La madre va y observa la ventana. Observa que sí, en efecto, hay rayones en la ventana. Decide cambiar de habitación a la niña. Varias noches duerme con ella para que no sufra de pesadillas y que no tenga miedo. La niña se pone tan mal que el matrimonio decide, pasado el tiempo, mudarse de casa de nuevo. Es entonces que el día en que se van, llevan todas las cosas necesarias para mudarse. La pequeña niña en el auto, un poco más contenta porque ya no va a volver a ver aquel horror. Mira en el parabrisas trasero y observa a lo lejos esa casa que tantos sustos le hizo pasar. Y en el cuarto que alguna vez fue suyo, se da cuenta que está aquella anciana. Está aquella anciana arañando la ventana. Listo, muchachos. Ahí está su historia de terror. Espero que les haya gustado. Espero que la hayan disfrutado. Yo aquí estoy con un poco de calor y listo para, no sé, es que no, creo que no voy a hacer Dead Space porque ya son las 3, ya es hora de irme a dormir. Creo que mañana vamos a hacer Dead Space. Ahora sí voy a ahora sí voy a empezar a las 11, a las 11 de la noche voy a empezar otra. Esa fue muy de Disney, dice. Vamos, por una más fuerte. Dice Kato. Ay, güey, no, ya no, porque es una por día. Es una por día. Es una por día, muchachos. Es una por día. Ay, güey. Voy a saludar, aprovechando. Está ahí Dante Luis, está Gugaf, está Cod, Andrei, Bloody Birdman 79, saludos a él. Kato, Murdorak, Pacho, saludos. Y llega tarde Murdorak, llega cuando ya nos largamos. Una más fuerte, dice Kato. Una más fuerte. ¿Qué historia más fuerte les puedo contar? Creo que llegué tarde. Sí, Murdorak, llegaste tarde. Es que tú siempre llegas como a la 1, a las 2. Y no, hoy de hecho empezamos más tarde, así que llegaste todavía más tarde de lo acostumbrado. Estaba jugando WoW, dice. Ya ves, Murdorak. Así pasa cuando sucede, dice mi anciana tía. Así pasa. Bueno, muchachos, es hora de irnos. La llorona, dice Gugaf. Mañana sin falta entro a las 11, güey. Cámara, Murdak.
Murdurak. Cámara, a las 11. Ya dijiste, cabrón, ya dijiste. A las 11, pues. A las 11, pues. Dice Kato, ya que me había puesto mi mantita antimonstruos. Che, Kato. Sí, cabrón. Mañana les prometo que mañana traigo una más cabrona, ¿no? Ayer me quedé dormido viendo el stream, dice, y ni me despedí. No, está bien, Murdorak. Mira, igual y si ustedes sufren de insomnio, yo ayudo a que se duerman. Mejor. Gracias por haberse quedado hasta acá, los que siguen aquí. Gracias a todos. Mañana nos vemos a las 11 en punto, sin falta. Llueva, truene, relampague. ¿Vale? A las 11 en punto. Y pues no sé, si alguien más quiere hacer streaming, igual y lo seguimos. Pero creo que ya es hora de dormir. Ya son las 3 de la mañana. Es hora de echar pestaña. Me despido una vez más de todos. Code, gracias por quedarte. Dante Luis ya está en modo ninja. Ya está en modo, ya me dormí. Saludos a él. A Gugaf también. Cuídese, Gugaf. Que descanse. Andrei, igualmente descanse. Bloody Berman, igual descanse, Bloody Berman. Y Iscato, igual Iscato, cuídese mucho. Mañana le prometo una historia más cabrona. No tan Disney. Joelson's Killer, bueno, es el amigo que me insulta. Murdorak, saludos a Murdorak, que descanse. Pacho también, cuídese mucho. Necesito hacer esto. Ahí está. Listo. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Dice Murdorak, oye, ¿alguna recomendación de película? No tengo sueño, dice, cualquier género. Puta, ¿qué te puedo recomendar, cabrón? Como que, ¿de qué tienes ganas, Murdorak? ¿Algún tipo de género en especial? A ver, ¿qué será? Una película buena. Género porno, dice. Ándale, una porno, ¿no? Para dormir bien. No, güey, de eso no tengo ganas, dice. Puta, es que ahora que me lo dices, puta, no sé. Estaba yo viendo de Liam Neeson, esa que se llama Caminando entre las tumbas. Está buena, ¿eh? De Liam Neeson, Caminando entre las tumbas. Está muy buena esa. Te la puedo recomendar, Caminando entre las tumbas. ¿Qué otra? Clasicona del siglo pasado. ¿Cuál podría ser? Hay una que a mí me gusta ver cuando no hay cuando no hay nada más que ver, que me gusta verla, ¿no? Que es la de 8 milímetros con el Nicolas Cage. Me late esa película. Cuando no tengo nada que ver, me pongo a ver esa película y como que me aliviano. De acción esa, Caminando entre las tumbas. Con el Liam Neeson. Igual está muy buena esa película. De ciencia ficción. Puta, no sé. Comedia, donde sale ¿dónde están las rubias? Donde sale el negro del Old Spice, esa está buena. ¿Dónde están las rubias? Igual eso es una de las que si no tengo nada que ver la pongo esa y ahí me quedo bien de esa madre. Dante Luis dice, vale, nos vemos pues. A ese Dante Luis salió del coma en el que estaba para despedirse. Nos vemos, Dante Luis, cuídese. Cuídense todos, ¿eh? Ojalá ya encuentres una buena película, Murdurak. Ya conseguí más Dead Crystals. Vientos.
Vientos, Dante Luis. Mira, igual y si mañana empiezo temprano, Dante Luis, y acabamos pronto, nos vamos al Bloodborne, ¿te parece? Mañana Bloodborne. Si tienes ganas, vamos al Bloodborne. Sí, la vi, dice. Ahí está. Gracias, que descansen. Cuídense todos. Que tengan dulces sueños.